Good evening. Hello, good evening. Hi, Good teacher. Good evening. evening. Good Hi, evening. teacher. Hello. Okay, we are in the session number two. Vamos a comenzar sesión número dos. If you can see, time is going really fast. Tomorrow is the session number three, and then we are going to have a session number four, and so on. So we need to complete the topics that we are going to see in this course because we can feel like for the hour it's kind of complicated because we are tired or something like that. But at the end, it's going to be really, really a fast time. So we need to work on the topics that we have for this course. Así que vamos a ir comenzando con los temas que tenemos para hoy. El tiempo pasa muy rápido, ya estamos en la segunda sesión, vamos a ir viendo de tercera, cuarta, hasta que ya sea casi la última. So, remember that yesterday we were talking about transportation. We were seeing some words that we can use for that topic. Also, we were listening and reading a conversation in which people talk about transportation and some words that we can use in a real life. Ayer veíamos lo que era el transporte, algunas palabras conocidas sobre transporte. Veíamos también una conversación entre dos personas que hablaban de cómo transportarse de un lugar a otro. And also we were talking about simple present statements, but with regular verbs. Estuvimos viendo los verbos regulares. En este caso solo fueron unos ejemplos de verbos regulares. Y algunas oraciones con un presente simple. Today we are going to continue with the simple present statements, but in this case we are going to talk about irregular verbs. Hoy vamos a continuar con lo que es el presente simple, pero con los verbos irregulares. But first we need to go to the platform and we are going to see some of the exercises that we have there. Because we are going to see the knowledge check in which we are going to have some examples or exercises that we need to complete. Vamos a comenzar hoy con un knowledge check que es el que tenemos en la plataforma y vamos a resolver lo que se nos pide ahí. So let me see if we are available to see the knowledge check. Vamos a ver el knowledge check que está por acá. Let's see. Okay, this is the knowledge check number one. I'm going to call it number one because it's the first on the first section. Es el primero en esta sección. So it says, complete a sentence with the correct verb form. Aquí vamos a hablar de las formas correctas del verbo. ¿Cuáles son los verbos correctos que nosotros vamos a utilizar para cada una de estas oraciones? Tenemos por acá a couple of sentences. In this case, there are two parts. Number one, it says, it is a conversation. It is a conversation and it says, my family and I in the suburbs. Then we have another one that it says, my wife and I near here. Next one, so we to work. Our daughter Emily downtown. Then we have another one, so she to work. Then our son drive.
Next one, his bike to school. Then we have the second part, second conversation. My parents in the city. My mother a train to work. My father is retired, so he work now. Next one, he also public transportation. So they need a car. Tenemos dos partes o dos conversaciones en las que vamos a escoger cuáles son los verbos que van mejor con cada una de esas oraciones. In the number one, we have live or lives with an S. And the second one, we have works or work. Then we have walks or walk. Then we have works again or work. Drive or drives. Don't or doesn't. Writes or write. And I'm going to give you a couple of minutes to think about the answer, and then you're going to help me telling me what is the correct option. Voy a darles un par de minutos para que piensen en las respuestas de estas oraciones y luego me van a ayudar a dar la respuesta. Yo voy a ir colocando la opción que ustedes me den. Así que vamos primero con la conversación número uno. And then we are going to see conversation number two. I'm going to give you 2 minutes to see the option that you have here. In this case, I cannot like have all the options, but you know what are the verbs. So 2 minutes right now, and then you are going to tell me what are the answers. Vamos a pensar sobre la respuesta y luego ustedes me van a decir y yo les voy a ir marcando. Ok, antes de comenzar a responder las oraciones que están por acá, recuerden un par de cosas. Primero, que ustedes tienen que ir completando el trabajo de la plataforma por semana, semanal, ¿verdad? Que se les revisa. Otra cosa que por lo menos en parte de la reunión ustedes tienen que tener encendida su cámara para que se haga efectivo el hecho de que ustedes están conectados, ¿verdad? Porque recuerden que eso es parte de nosotros. En este caso yo no les paso lista, no estamos con un listado, pero sí se va a ir viendo quiénes son los que están conectados, ¿verdad? Así que tienen que recordar que la mayoría tiene que tener encendida su cámara una parte de la reunión, si no lo pueden tener en toda la reunión, porque ahí es donde se va a ir viendo quiénes son los que se conectaron, ¿verdad?
Así que tenemos la primera respuesta de la número uno. My family and I. Mi familia y yo. Tenemos dos opciones. Live and lives. Y tenemos la respuesta en la caja del chat, pero en este caso no es lives con S, es simplemente esta. Why? ¿Por qué utilizamos esa en lugar de la otra? Because in this case we are using plurals. Estamos utilizando plurales, mi familia y yo. Somos varias personas, así que en este caso no vamos a utilizar la regla de la tercera persona de agregarle la S al verbo. Number two, my wife and I, mi esposa y yo, works or work? Work. Good, work, excelente. Work. Next one, so we to work, walks or walk? Walks. In this case, walk. Nosotros caminamos al trabajo. Our daughter, Emily, nuestra hija, una sola. Our daughter, Emily, works or work? Works. In this case, works. Estamos hablando de una sola persona. Next one. So she, así que ella, drive or drives. 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 Excellent. Next one. Our son, nuestro hijo, don't or doesn't. ¿Cuál será la? Doesn't. Ok, doesn't. En este caso es doesn't cuando utilizamos tercera persona. He writes or write. Writes. Good, writes. Vamos a ver la parte número dos. My parents, mis padres, lips. Or leave. One or two. Uno o dos. Leaves. Somebody else. ¿Alguien más que tenga una opinión diferente? No. Okay. Leave. Porque Leave. plural. Okay, es plural, muy bien. Leave. My mother, mi madre. Take or takes. Take or takes. Take. My mother take. Let's see. My father is retired. Mi padre es retirado o está retirado. So he doesn't or don't. Doesn't. Doesn't. Good. Luego tenemos he also, él también. Use or uses, que es como usar. Uses. Uses, good. And the last one, so they, así que ellos, don't or doesn't. Don't. Don't. Ok, vamos a ver cuáles son las respuestas en este caso. Vamos a ver si están todas buenas o si tenemos alguna mala. Oh, we have one statement wrong. Si nos fijamos en la primera parte, todas están buenas. En la segunda, my mother take, en este caso sería
takes, porque estamos hablando de ella. Okay, now we're going to go to the document. Vamos a ir al documento, vamos a explicar algunas cosas de las que vimos ya en estas oraciones, como lo es el uso del don't y el doesn't. Porque en este caso, igual que los verbos, así como decíamos, there are some verbs that we need to add the S at the end. Hay muchos de los verbos a los que le vamos a agregar una S al final de la palabra cuando lo estemos utilizando con él, ella y eso. So let's go to the document. Okay, here. Let's see. En este caso, aquí. Cuando nosotros tengamos estos tres, he, she, and it, let me see if I can mark this one. Cuando nosotros tengamos estos tres pronombres, al verbo nosotros le vamos a agregar S. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña lista. En este caso, por ejemplo, admire, admirar. Le vamos a poner acá admires. En este caso, le agregamos una S al final. En el caso de que tengamos varias personas, por ejemplo, parents, que termina en S, parents, que son padres, Emily and I, Emily y yo, donde ya incluimos dos o más personas, ya no le agregamos S al verbo, porque ya estamos hablando en plurales. Ahora, en el caso de el do, que es el do, y el does, tenemos dos. El do es un auxiliar que nosotros utilizamos para referirnos a cuando hacemos algo. Do I like ice cream? Me gusta el helado. Y lo utilizamos en negativo para decir que no hacemos algo. En este caso, el don't or el doesn't. Pero yo utilizo I do, you do, she does, he does, it does, we do, you do, and they do. Y así como utilizamos el do en el I, vamos a utilizar el don't. Next one, the same, don't. En este caso, doesn't. Siguiente igual. Siguiente igual. And in the last ones, don't. Okay, en ese caso ahí tenemos el uso del del do, el don't, el does y el doesn't. Ahí vemos con qué pronombre vamos a utilizarlos. En este caso ya vemos ahí cuál es la como la estructura que utilizamos con el subject o el pronoun and with the auxiliary do. En el caso de que no queramos utilizar los pronombres, como los conocemos, I, you, he, she, it, we, you, and they, we can change that for names. Los podemos cambiar por nombres and that's okay. Tú, maybe we are talking about Laura. Pero en este caso ya no sería you, do, sino que sería Laura does, porque estamos hablando de ella. Laura does like to eat fish, for example.
A Laura le gusta comer pescado. En este caso no es como que vaya a cambiar mucho el significado de una oración. Esto solo nos va marcando una pauta. Y en el caso de que lo queramos poner negativo, Laura doesn't, no le gusta. Doesn't like to eat fish. Básicamente nos está dando una pauta, una connotación en las oraciones. So, saying that, we are going to see the second part of the simple present statements. But in this case, we are going to talk about the irregular verbs. Vamos a ver la segunda parte de, del presente simple. O sea, el presente simple es cuando nosotros hacemos estas oraciones very, very short and simple sentences using the present time. And in some cases, we don't include a lot of elements, just the basic one as the subject, the verb to be, and also another kind of verb and the complement. En esas oraciones vamos a agregar los elementos más sencillos posibles, como lo es el subject o el pronombre o el sujeto. Vamos a agregar el verbo to be, si lo hacemos solo con verbo to be, o agregamos nuestro verbo, ya sea regular o irregular, y nuestro complemento. In this case, we are going to see some examples of the irregular verbs. So I'm going to make a little list here of irregular verbs. Vamos a ver la diferencia entre los verbos regulares e irregulares con la lista que hicimos ayer. Irregular verbs. So in this case, we have, let me see what is the detail, that one. Okay, this. The first verb is this one, arise. And in Spanish is surgir, arise, surgir. In this case, we are not going to see the difference in this kind of list. No vamos a ver la diferencia en este tipo de listado. Lo vamos a ver when we are going to use the past. Cuando utilizamos el pasado, sí vemos la diferencia entre los verbos. Why? Because the regular verbs, as I was saying yesterday, they don't change a lot when we are using it in past. They just add a couple of words at the end of the, I mean, a couple of letters at the end of the word. En el caso de los verbos regulares, solo le agregamos dos letritas al final de la palabra, que en este caso sería ed, en la mayoría de los casos. En el caso de los irregulares, cambia su forma cuando está en tiempo pasado. Y es una de las diferencias más grandes que tienen estos dos tipos de verbos. Then we have another one, awake. That in Spanish means despertar. Another one is the verb to be. El verbo to be es un verbo irregular porque tiene diferentes formas. And in this case, we can have the three different ways that we use to create sentences. Is, are. El verbo to be, ya vemos que en presente lo utilizamos como am, is, and are. Then we have beer. But in this case, it means soportar o dar a la luz. We have like two different ways to interpret this word. Then we have beat. That means golpear, become, que es llegar a ser, convertirse. Tell me, Olinda. Teacher, dígame. Es que tuve problemas para ingresar. Al link que me enviaron, me envió a otro grupo y solo habían tres personas. De ahí he estado localizando a la persona que me mandó el link, ¿verdad? Le hablé,
y me mandó este nuevo link, pero no sé si es del básico módulo 2. Sí, este es el principiante 2. Ajá, puede buscar mi nombre si estoy en este grupo. Vaya, en ese caso voy a anotar su nombre y voy a enviar un mensaje para que revisen el listado, porque sí, este es principiante 2. No sé si en el correo que le mandaron o algo, alguna credencial decía principiante 2. Si no me han enviado correo, solo me enviaron un mensaje al WhatsApp con el link para unirme a la plataforma, al grupo de WhatsApp. Lo raro es que en el grupo de WhatsApp casi nadie escribe. Vaya, en este caso, el grupo que se tiene, bueno, en el caso de este grupo, tiene que decir, let me see, B201-8-9-PM-01-23. Ah, pues es que yo escribí hello, pero nadie me respondió. En este caso, solo mandaron un mensaje diciendo de que si tienen alguna duda o consulta, pueden comunicarse con la persona que mandó el mensaje más temprano. No sé si se inscribió después de eso o no le aparece ese mensaje. Ese sí, después mucho gusto, Victoria, alguien respondió. Ajá. El mismo. Sí. Thank you, teacher. You're welcome. Y más abajo, bueno, a las 8:07 yo escribí hello. Ah, como ya habían entrado la mayoría a la videollamada. Ah, de acuerdo. Ah, pues sí, creo. Ah, pues estoy en el grupo correcto ahorita, sí. Creo. Ah, thank you. You're welcome. Okay. Si tienen dudas con lo de la plataforma, no duden en preguntar. Recuerden que para eso están las sesiones también. Así como ella preguntó, cualquiera de ustedes, si no tiene acceso a la plataforma o hay algún problema con ello, ustedes pueden tomar la palabra en algún momento y expresar, ¿verdad? Algún problema, alguna sugerencia, alguna duda, y se va a ir resolviendo en el momento de la sesión para aprovechar. O si no, lo pueden escribir en el grupo de WhatsApp y se va a ir solventando. So, let's continue. Then we have the word begin. Begin means empezar. Then we have bend. That bend means doblar. Recuerden que cuando ya se les envíe el enlace del documento, ya estos van a estar con su traducción al español. Then we have bet, that is apostar. Then we have bind, that means atar. Then we have bite, morder. Bleed, sangrar. Blow, soplar. Break, romper. Bring, traer. Build, construir. Buy, comprar. Catch, es como atrapar en este caso. Yes, we can say coger, atrapar, agarrar. Come, venir. Cost, costar. Cut, cortar. Cuando ya veamos los pasados de estos verbos irregulares, se van a fijar que en el caso de cost y cut, que son los últimos dos que aparecen ahí, no cambia para nada, no tienen ningún cambio. Tanto en el simple past, like in the participle, tenemos dos tipos de pasados, el pasado simple y el pasado participio. In the two different past, the word is the same. Siempre se va a escribir de la misma manera, tanto en el pasado simple como en el pasado participio. So, we have here some examples of the irregular verbs, but you know that there are, in this case, it's not like the other one. Este no es como el otro documento. En este caso, solo tenemos como 3 páginas, 3 pages,
of irregular verbs. Solo son tres y en el caso del otro eran siete, si no mal recuerdo. So in this case, it's kind of short, the irregular verbs, but I'm going to send both documents in which you can find all the regular and irregular verbs. Así que siempre les voy a mandar los dos documentos, uno con los verbos regulares, otro con los verbos irregulares. So, now, we are going to explain something about the simple present. Vamos a explicar un poco sobre qué es el presente simple, cómo lo utilizamos, y luego nos vamos a enfocar en las preguntas. Because we need to talk about a question. So we are going to make the whole thing. Vamos a utilizarlo de una forma completa. So we are going to make this review. And we are going to talk about simple present tense. We know that in English we have different times or tenses. All of these tenses has like categories, but in this case we are going to focus on present. En inglés tenemos diferentes tiempos. Está el pasado, el presente y el futuro. Cada uno de ellos tiene como subcategorías. En este caso tenemos simple present, present continuous, y otros tipos de presente. Pero nos vamos a enfocar en el presente simple. No nos vamos a meter en otra estructura porque eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. So, the simple present is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, unchanging situation, general truths, and fixed arrangements. En este caso, cuando utilizamos el presente simple, lo vamos a utilizar para hablar de hábitos que nosotros tenemos, de situaciones que no cambian y de verdades generales. Hay algunas otras cosas que vamos a ir utilizando, pero vamos a ver esas tres. The simple present tense is simple to form. Just use the base form of the verb and that's it. Vamos a hacerlo la manera más simple. Solo tomamos la forma base del verbo y en el caso de la tercera persona solo le vamos a agregar ese y eso es todo lo que necesitamos para formar nuestro presente simple. But let me write some details on the document. Solo voy a escribir algunos detalles para pasar a lo siguiente. So here we have the things that we use to describe the present simple. Esas son las cosas que nosotros utilizamos o describimos cuando utilizamos lo que es la estructura del presente simple. So, for example, here, the simple present
Aquí mismo lo dice, el presente simple es bastante sencillo de formar. Así como lo veíamos en los ejemplos de ayer, donde no llevaba muchos detalles. You just need to use the base form of the verb. Solo necesitan utilizar la forma base del verbo. And we have example. Vamos a ver en los ejemplos cuál es la forma base de la que se habla. In examples, we have I take, you take, we take, and they take. En este caso, yo tomo, tú tomas, nosotros tomamos y ellos toman. En este caso no está hablando de una bebida. We are not talking about drinking. It's like taking something, like this, taking. Es tomar algo, ¿verdad? No es beber, es agarrar. En el caso de la tercera persona, ustedes ya saben que aquí se le va a agregar la S al final. Ahí está, le agregamos la S al final y tenemos he takes and she takes. Simplemente le cambiamos un poco. Ahora, ¿para qué utilizamos nosotros el simple present? Bien, vamos a ver algunas situaciones en las que nosotros utilizamos el simple present in the real life. Okay, number one, to express habits, general truths, repeated action, or unchanging situations, emotions, and wishes. Vamos a utilizarlo para expresar nuestros hábitos, verdades generales, acciones repetitivas o acciones que se repiten, situaciones que no cambian, emociones e incluso deseos. And we are going to see some examples. Vamos a ver un ejemplo de esto. It says, I smoke. I smoke. En este caso estamos diciendo yo fumo. ¿A qué se refiere la frase I smoke? En este caso se refiere a un hábito. Then we have another example. I work in London. I work in London. Yo trabajo en Londres. Estamos hablando de una situación que no cambia, porque puede ser que ya lleve tiempo trabajando en ese lugar. And then the last example, el último ejemplo, London is a large city. Londres es una ciudad grande.
En este caso estamos hablando de general truth, una verdad general. No le estamos agregando ni le estamos cambiando nada a la ciudad, simplemente estamos hablando de una realidad. Then, number two. Ya tenemos el uno, vamos a ver cuál es la número dos. Number two, to give instructions or directions. Para dar instrucciones y para dar direcciones. Y vemos un ejemplo. It says, you walk for 200 meters, then you turn left. You walk for 200 En este caso le dice que va a caminar por dos. In this case, we have a number two, but 100, 200 metros. Vas a caminar 200 metros, then you turn left. Luego giras a la izquierda. Then, number three. It says, to express fixed arrangement, present or future. En este caso es como citas que ya están fijas, a las cuales nosotros ya sabemos con exactitud cuándo va a suceder, pero en algunos casos suceden algunos cambios. So in this case, to express fixed arrangement. Y este puede ser present o incluso en el futuro. Y tenemos nuestro ejemplo. Your exam starts at 9. Tu examen comienza a las 9. But in this case, we don't know if this hour is in the morning or in the night. So we just have a specific information about the exam. And the last one, number four. Vamos con el último, número cuatro. To express future time after some conjunctions. ¿Podemos utilizar el presente para hablar sobre cosas del futuro? Yes, of course, sí lo podemos hacer. Así como lo dice acá, para expresar tiempo futuro después de algunas conjunciones. Las conjunciones son palabras, ¿verdad?, que se utilizan en las oraciones. Por ejemplo, tenemos after, when, before, as soon as, and until. Estos son ejemplos de conjunciones. Y tenemos nuestro ejemplo. He will give it to you when you come next Saturday. He will give to you when you come next Saturday. Él te lo dará cuando vengas el próximo sábado.
Ok, en este caso recuerden que también los nombres de los días de la semana en inglés lo vamos a escribir con mayúscula. En español no se hace, pero en inglés sí. So, in this case, we have the uses that we can give to the simple present. Esos son los usos que nosotros le vamos a dar al presente simple. Cuando queramos hablar de nuestros hábitos, de una verdad general, de acciones repetitivas o que no cambian, emociones y deseos, también cuando vayamos a dar una instrucción o una dirección para hablar de citas, en este caso, que ya tenemos programadas. También para hablar de tiempo futuro, en este caso, después de algunas conjunciones. So, vamos a escribir algunos ejemplos. Voy a hacer una lista de oraciones. Some examples, I'm going to write some sentences divided for groups. Lo voy a dividir por grupos y vamos a ver algunos ejemplos de oraciones que podemos utilizar. I'm going to have different groups. Vamos a hacer diferentes grupos. Number one. For habit. Cuando hablamos de hábitos, vamos a ver los siguientes ejemplos. He drinks tea at breakfast. He drinks tea at breakfast. Este es un hábito que alguien tiene de tomar té por las mañanas cuando está desayunando. Next one, she only eats fish. She only eats fish. Ella solo come pescado. They watch television regularly. They watch television. Es ven televisión regularmente. Then we have another group. This one. For repeat actions or events. Para los eventos repetitivos que no cambian. Let's see the examples. We catch the bus every morning. We catch the bus every morning. Tomamos el autobús o el bus todas las mañanas. Es algo que no cambia. Más que todo cuando vamos al mismo lugar. It rains every afternoon in the hot season. It rains every afternoon. In the hot season. In our country, it's not like, this is not happening because in the hot season, it's not going to rain. But here it says, it rains every afternoon in the hot season. Llueve todas las tardes en la época de calor o en la época calurosa. Aquí en nuestro país no sucede, but it is just a statement. Then they drive to Monaco every summer. They drive to Monaco every summer. Ellos manejan a Monaco todos los veranos. And we are going to have another group, the last one. Solo vamos a ver este último grupo y luego vamos a hacer otro knowledge check de la plataforma. Solo vamos a ver un grupo más y luego hacemos el knowledge check. Next one is for general truths. I'm going to take this one.
Okay, in this case, we have some examples here. Water freeze at 0 degrees. Water freezes at 0 degrees. El agua se congela al grado cero. The earth revolves around the sun. La tierra gira en torno al sol. Her mother is Peruvian. Su madre es peruana. Ok, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos crear nuestras oraciones en las diferentes situaciones, ¿verdad? En las que utilizamos el presente simple. So, we're going to go to the platform. Vamos a ir a la plataforma one more time. Una vez más, hacer un knowledge check. Vamos a ir resolviendo para que ustedes ya lleven una idea de cómo van a responder sus interrogantes en la plataforma. So we are going to see knowledge check number two. Let's see, let's see. Number, yes. Here, 1.7. It's almost the same. Es casi lo mismo al que hicimos anteriormente. Recuerden que como estamos hablando de verbos, se van a repetir un poco estas temáticas. Complete the sentence, select the correct verb form. Vamos a completar las oraciones seleccionando las formas correctas del verbo. Tenemos conversación 1, conversación 2, conversación 3. Son tres conversaciones. Vamos a poner 1 y 2. Aquí, para que vayan leyendo las oraciones. My parents, a house in the suburbs. Y tenemos dos opciones, have and has. Esto es tener. Number two, my mom and dad, downtown to work. Mi madre y padre, goes or go. Esto es ir. Number three, my parents are very busy, so I, a lot of work at home. Mis padres están muy ocupados, así que yo, mucho trabajo en casa. Opciones, do or does. Esto es hacer. Conversation number two. My brother doesn't live with us. He, an apartment in the city. Mi hermano no vive con nosotros. Él, un apartamento en la ciudad. Have or has. Lo mismo, tener. He, to school all day. Él, la escuela todo el día. Goes or go. Ir. And the last one, it says, and he, his homework at night. Él, su trabajo en la noche o su tarea en la noche. Do or does, hacer. I'm going to give you a couple of minutes because we are almost done. We have just like 6 minutes or less. Tenemos como un par de minutos para completar este knowledge check y terminamos la sesión para que ustedes puedan descansar. So, les voy a dar 2 minutos para que encuentren su respuesta. Lo vamos a ir rellenando y luego pasamos a la conversación 3. So, let's go.
Excuse me, teacher, one question. Este, no sé si ya mandó el documento de los verbos. No, todavía no lo he mandado. Voy a ver si se, creo que se lo voy a mandar mejor hoy. El de los verbos sí se lo voy a mandar hoy. Y el del documento en general se lo voy a mandar, yo creería que el jueves. Así que les voy a mandar hoy el de los verbos para que ya lo tengan en el grupo. Okay, we're going to solve this exercise. Vamos a resolverlo porque ya nos quedan un par de minutitos. 4 minutes. 4 minutes. Okay, number one. My parents a house in the suburbs. Mis padres have or has? Have. Have. Muy bien. My mom and dad. Mi madre y padre. Downtown to work. Goes or go? Go. 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 Perfect. Next one. My parents are very busy. So I, mis padres están muy ocupados, así que yo, do or does? Do. 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 Excellent. Conversation number two. My brother doesn't live with us. He, mi hermano no vive con nosotros. Él, have or has? Has. 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 Excellent. He, to school all day. Él, goes or go? Goes. Goes. Good. Next one. And he, his homework at night. Él, do or does? Does. 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 Excellent. And now we are going to see the conversation number three. I, a new friend. Yo, have or has? Have. I have a new friend. Next one. His name is Jason. We, to the same school. Nosotros, go or goes? Goes. Go. 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 And sometimes we, our homework together. Y a veces nosotros, do or does? Do. 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 Perfect. Let's see. Vamos a ver nuestras respuestas. And it says, correct, all of them. Están todas correctas. Excelente. So, para los que van a ir ya trabajando en la plataforma, ya vieron cómo vamos resolviendo la 1 y la 2, para que ustedes ya se lo vayan, ¿verdad? Contestando sus oraciones, sus ejercicios en la plataforma. We are going to make another reviews or a knowledge check tomorrow. Vamos a ir viendo otros knowledge check durante todas las semanas que vamos a estar trabajando. Así que vamos a ir ahí apuntando o en el mismo momento podemos ir resolviendo los ejercicios de la plataforma para no atrasarnos. So, remember, if you have questions or you have something to say, you can do it in the session or you can write on the chat in WhatsApp. And we are going to try to help you with all of these issues. Si tienen problemas, dudas, comentarios, pueden hacerlos en la sesión o los pueden hacer directamente en el grupo de WhatsApp y vamos a tratar de solventar todos esos problemas o situaciones que tengamos. Can I have a question? Tell me. ¿Esta información la sube a la plataforma o al WhatsApp?
En el caso del documento donde yo voy escribiendo los ejemplos, se los voy a mandar a WhatsApp. Okay. Es un solo enlace, ustedes se van a meter en ese enlace. Cuantas veces ustedes quieran, es un documento de Google que está ahí todo el tiempo. Usted se va a meter y ya va a estar actualizado con la información que vamos viendo semana a semana. Ok, now it's time to say goodbye. Thank you for coming and we are going to see each other tomorrow. Have a really good night and see you in the session number 3. Nos vemos el día de mañana. Goodbye, everyone. Bye. 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 See you.